Campana. El maestro lo alimento. Hay que...
¿Habéis traído las escamas? Si tenéis alguna, os recompensaré con generosidad. Vos habéis hecho un trabajo magnífico hasta ahora. Algo me dice que puedo confiar en vos. ¿Os gustaría escuchar mi historia? Bueno, más bien, mi secreto. Por supuesto. Oh, perfecto. Realmente magnífico. Bueno, en cuanto al secreto del que os hablaba, me gustaría que le entregaseis este cebo a la gran carpa. Procurad que nadie más lo vea. Guardad la mayor discreción posible. Si lo hacéis, os otorgaré el tesoro secreto del palacio. Hola de nuevo. Cuidad bien ese cebo. Entregádselo a la gran carpa y recordad, no llaméis la atención, guardad la mayor discreción posible. Si lo hacéis, os otorgaré. Saludos, amigo. ¿Hay algo más en lo que os pueda ayudar? Hasta la próxima. Un lobo de verdad decidiría por sí solo cómo usar sus colmillos. Y por tu expresión, deduzco que acabas de hacerlo.
Os he traído sake. Vaya, fuente del dragón. Es un sake de calidad. Lo acepto entonces. Ah, qué bien sienta. No hay nada como esto. Solía tomarlo con Dogen. Emma no paraba de servirnos. ¿Hace mucho que conocéis a Lady Emma? De eso hace ya mucho tiempo. La encontré en un campo de batalla. ¿Un campo de batalla? Se arrastraba lentamente hacia mí, con la mirada fija sobre el arroz que tenía en la mano. No podía soportar verla así. Así que se lo di. Entonces empezó a seguirme. Después de aquello... Bastante después... Ashina dejó de ser un lugar seguro para nosotros. Más o menos por entonces, Dogen la adoptó. Supongo que realmente no importaba dónde terminase. Una cosa está clara. Es más feliz por no haber tenido un shinobi como padre. Estoy sediento. Me vendría bien un té. He abandonado el camino del shinobi, pero no pude abandonar la prótesis por mucho que lo intentase. Jamás creí que salvaría a otro que hubiese perdido el brazo, como te sucedió a ti. Será el destino. Solo puedo tallar ídolos. Los únicos budas que veo en la madera tienen el rostro airado. Y solo puedo tallar lo que veo. Solo puedo Maese Lobo, también estáis aquí. Siempre me ha gustado el sonido de la talla de estatuas de Buda. Así que paso por aquí de vez en cuando. Adiós. Maese Lobo. Maese siempre... ¿Es una...? Sí, planta ahora. ¿Os lo parece? No me ofende. Sus efectos son lo importante. No si es extraña o no. Eso es lo que me enseñó Dogen. Ya veo. Traedme las semillas de calabaza que encontréis. Seguro que puedo aumentar aún más la capacidad de vuestra Adiós. Anayama es un buen hombre. Quería que viniera para guardar luto por los muertos. Les quitamos la armadura, limpiamos los cuerpos y los enterramos. En estos tiempos no hay tantos funerales decentes como debería. Saludos, un placer hacer negocios, buen señor. Adelante, comprad algo. Hasta otra, buen señor. Volved pronto.
Mi tesoro, más tesoro. Dadme más escamas. Mi tesoro, más tesoro, dadme más escamas.